campeonato, como están viendo, hay 30-40 para Vanu Ipan. Y con segundo saque. Vamos a ver qué hace con el resto la belga. Atacar, atacar y llevarse el partido y el campeonato. ¿Quién lo iba a decir después de ese primer set que hemos visto? 6-1 para Putintseva en 25 minutos. ¿Cómo le ha dado la vuelta al partido? Alison Vanu Ipan, ahí está, su entrenadora, Anne de Vries, felicitándola desde la grada porque se ha llevado un partido que tenía muy complicado. Fíjense, Putintseva tirando la raqueta. Bueno, feísimo lo de Putintseva, pero nos centramos en esta mujer que ha ganado, ha jugado 5 finales y ha ganado las 5. Irene. Impresionante, ¿no? Los números están ahí. Es una jugadora de finales y está claro, ¿no? Por esa parte, la belga, yo creo que ha cambiado, ¿no? Ha analizado este partido. En el primer set no ha habido rival. Putintseva lo ha hecho bien. Yo creo que no ha cambiado Putintseva su tenis durante todo el partido. Y no ha sabido analizar, ¿no? A raíz de ese segundo set, qué hacer con su rival. Ha seguido pues metiendo mucha bola, con mucho volumen, y por esa parte ha sido la belga la que ha sabido darle la vuelta a esta final. Y bueno, yo creo que es justa vencedora de este trofeo porque ha sabido darle la vuelta, analizar a su rival, que recordemos que es la primera vez que le gana a Putintseva. Se habían enfrentado en 4 ocasiones esta la quinta, pero siempre la había ganado Putintseva. Y bueno, hay que ganar a tu rival siempre en las finales, ¿no? Y por esta parte la belga lo ha hecho, y bueno, las estadísticas son espectaculares. Pues lo que tiene que hacer ahora esta tenista, Alison Vanu Ipan, es llegar a la final de Grand Slam, porque sabe que si llega a una final la va a ganar. 5 de 5, yo creo que debe haber pocas estadísticas como estas en el circuito femenino, porque ya saben lo difícil que es. First title of the season. How it feels? How was the match? It was kind of tough. She started unbelievable without making any mistakes, and I was trying to be aggressive, not working, and you know, I had struggles, but I stayed aggressive, tried to be positive and just get myself into the match. That's what I did in the second set, and I'm so happy, you know. I didn't expect winning today and I just gave everything. I'm so tired now, but so happy. Es lo que dice, ¿no? Lo primero, que ha hecho muchos errores en este primer set, pero ha sabido revertir con una actitud positiva y muy contenta, ¿no?, por el resultado. Y ha dicho que no esperaba ganar, que me ha sorprendido, ¿eh? Está feliz porque no esperaba ganar y que ahora está muy cansada. You know, I think even the second set was kind of tired. I felt more comfortable coming into the net. Being more aggressive, making less mistakes, so that was the key against her. You know, you have to play aggressive but not making mistakes, and it's tough to find the balance, and that's what I did. And just happy to be through after the two love in the third set down. And you know, I was struggling and maybe a little bit physically feeling tired, but I kept saying to myself, like, okay, it's the last set, just push it, push it, push it. And sí, es lo que está diciendo, ¿no? Que está cometiendo muchos errores, ¿no? Que ella siendo agresiva, pero no cometiendo tantos errores. Aquí disfrutando de los highlights de este tercer set. Se veíamos casi siempre corriendo ya a Putintseva. Y cada vez que perdía un punto, lamentándolo, ¿no? Aquí también ha tenido. Sobre todo que en este, a final de este segundo set, con ese 6-4 que ha dado dos veces a la cinta la belga, y al final se ha acabado llevando el segundo set, y luego en el tercero pues alguna cinta que también ha habido, pero bueno, por esa regla tampoco cambia un partido, ¿no? Por 4 bolas en la red, pero bueno, aquí como si estuviera botando la raqueta. No. No sé, un poco desquiciada la Putintseva. Y si lo están viendo en estos highlights, vaya, cada punto que pierde, pues se queja, grita, brama, raqueta contra el suelo, y yo creo que eso al final te termina perjudicando, porque lo que hay que hacer es decir, mira, ves, otra vez la raqueta contra el suelo, oye, pues he perdido un punto, pues voy a por el siguiente, ¿no? Además, si es una jugadora, pues que no para de pelear, pero no sé, supongo que lo habrán hablado muchas veces, ya no es una jugadora jovencita, ya tiene 26 años. Al final, si tú estás todo el rato con energía negativa, pues la energía. Qué detalle, ¿no? Más bueno, más bonito. Y bueno, pues empieza el baile de organizadores del torneo, de patrocinadores.
saben que aparecen en las ceremonias, que está bien, que oye, para el espectador a veces es un poco aburrido, pero son los que ponen la pasta, el dinero y hay que estar agradecido, ¿no? Claro, las autoridades, ¿no? Siempre tienen que salir al final de... en la ceremonia. El árbitro, ¿no? Parece que estaba muy acostumbrada a estos paseos, ¿no? Parece una modelo. Claro. Ah, bueno, es que la que va segunda me da sensación. Sí, sí, claro. Bueno, es que van a acompañar las zapatas, ¿no? Sí, sí, van a acompañarle de las zapatas. En ese sentido, bueno, pues... old school, ¿no? Bueno, como si no supieran llegar, ¿no? Sí, sí, efectivamente. La heroína local, Julia Putintseva, que no ha tenido su día hoy. A pesar de habernos ofrecido un primer set auténticamente espectacular. Bueno, con pocas caras de amigos, ¿eh? Sí, 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 no. Bonito el trofeo de su campeón, ¿no? A ver. Lo he dicho muy rápido. Bueno, bonito. Está emocionada, ¿no? Sí. Sí. Vamos a escucharlo. Я сначала на английском начну, потом продолжу на русском. First of all, I would like to congratulate Edison for your great game, for a great week here. I think you played amazing. Increíble. I wish you good luck for the rest of the year, for the next year. Está emocionalmente, se ha venido abajo, ¿eh? Bueno, hablando en kazajo, ¿no? Ahora hacia el público. Me imagino que agradeciendo, ¿no? al público. Gracias. Por el cariño que le ha dado. Pero bueno, por ahora kazajo no sabemos. Sí. Y no lo tenemos previsto tampoco, ¿no? Я, если честно, всю жизнь, сколько езжу уже на 10 лет в туре, я никогда в жизни не встречал такой шикарной ситуации. Я думаю, Ирине, что эти лагримы, что demuestran es pues un poco las ganas que tenía de ganar en casa, ¿no? Ante su público, de su gente, en el primer torneo, además. Y por eso quizá estaba tan nerviosa, ¿no? En el tercer set. Sí, pues eso se emociona también, porque bueno. Es que ha tenido también una buena rival, como ha dicho ya al principio, que le ha dado la enhorabuena, ¿no? Por haber hecho una gran semana aquí. Así que aún buenas sensaciones también ahí en Wales. Es que también, primera edición del torneo en casa, en esta categoría número uno. Te enfrentas a una jugadora que la has ganado siempre, ¿no? Y, bueno, pues... bueno, la presión es lo que tiene, ¿no? También tu rival ha presentado buen tenis, ¿eh? Luego en las siguientes mangas. No hubiese apostado yo, ¿eh? Por Alison Manuitman después del primer set, ¿eh? Sí. Pues es lo bonito, ¿no? Del deporte y del tenis, que siempre te sorprende. Bueno, las gracias de Julia Putintseva, realmente triste y emocionada después de perder esta final. Y ahora la ganadora. The singles champion of the 2021 WTA 250 Astana Open, Miss Alison van Utbank. Ал енді WTA 250 Astana Open 2021 турнирінің жеңімпазы Miss Alison. La quinta vez que va a levantar un trofeo esta tenista belga a lo largo de su carrera, el primero de esta temporada. Y ahí está, es igual que el subcampeón, pero así como doradito. Como la ganadora, ¿no? Como doradito, como la ganadora, sí. Había dicho bonito así, no sé yo si sí, bonito es la palabra. Bueno, es un trofeo. Vamos a escuchar a la ganadora, Alison van Utbank. Bueno, se anima con algunas palabras en kazajo. La gente lo agradece. We played
couple of matches already against each other. It's my first win against you. I'm sorry. It was an incredible match. I think it was really high level. You're an amazing player. I think people are looking up to you here in this country. Keep it up. I know a lot of titles will come your way. Eres una gran jugadora, sigue así, seguro que vas a ganar muchos títulos, palabras bonitas hacia la rival. La primera vez que le gana. It's been an incredible week. I think the tournament is so nice. I felt home from the first moment I stepped into the country. Sentí cómoda, como en casa. Yeah. All the people, este país, la gente, hotel, Line Empires, WT, recoge pelotas, coches de silla. I felt really good. Also want to thank the sponsors to have this tournament in Kazakhstan. Hope I can come back a few more years and maybe lift this trophy again. And of course, my partner who is over there. Thank you for the support. I love you. My entrenadora o su pareja, ¿no? Ha dicho. Love you. In the bad time, so it means a lot to me. My coach who is at home. It's 1 week. She's not with us. Sí, thank you for supporting from home. El entrenador está en casa, no puede estar. Tough months. Thanks for keep believing in me. She said to me, it will come your way. This week it's my way. Thanks for that. Also my friends and family, my mom who is at home, always supporting. Gracias a la familia, a los amigos, a su madre que se ha quedado en casa. Bueno, pues a todos, ¿eh? Nos ha dejado nadie. Nos ha dejado nadie. No, no, no. Se ve que tiene tablas también a la hora de realizar discursos. Alison Van Uitban. Que estaba en la posición 89 con estos 280 puntos. Seguro que va a pegar un buen subidón en el ranking WTA. A partir del lunes la veremos pues en el top 50. Desde luego tiene tenis para estar más arriba. Este es el cuadro de honor, ¿no?, del torneo de la primera edición del Astana Open. Las flores y el trofeo, lo vemos, de la ganadora color oro, de la subcampeona color plata. Bueno, Irene, pues yo creo que es el momento de hacer recapitulación. No he visto un partido, la verdad, de arriba abajo, que nos hemos divertido, ¿no? Pues sí, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, una gran final entre estas dos jugadoras. Y bueno, la verdad que estamos orgullosos, ¿no?, de ver a tantas jugadoras ahora llevándose un trofeo en diferentes torneos. Y bueno, ahora disfrutando del tenis femenino, que nos va a dar muchas alegrías en el futuro y seguro que nos va a dar muchas alegrías.